coalición esta integrada por Fuerza de la Revolución, por el Partido Comunista del Trabajo PCT, por el Partido Comunista Marxista-Leninista, por el Movimiento de Integración Social y por el Movimiento Popular Dominicano MPD. El día de hoy vamos a entregarle este documento al cual vamos a dar lectura. Coalición Revolucionaria de San Francisco de Macorís, CRS. San Francisco de Macorís, 29 de octubre 2020. Señora licenciada Ana Xiomara Cortés Marcos, gobernadora provincial Duarte. Distinguida licenciada Cortés, cortésmente nos dirigimos a usted en calidad de representante del Poder Ejecutivo para expresarle nuestro rechazo a la presencia del general César Augusto Cena Rojas como jefe de la Dirección Noreste de la Policía Nacional. Nuestra actitud, que se une a las voces del movimiento social, se halla en consonancia con los hechos pasados que involucran al general en cuestión, tal como fuera el vil asesinato del joven dirigente estudiantil y popular Vladimir La Antigua Bandera, ocurrida el 1 de agosto 2017, mientras este comandaba nuestra plaza. Entendemos como una burla y una ofensa a la dignidad del pueblo que se nos quiera imponer una autoridad policial comprometida con un pasado reciente oscuro como el señalado crimen aún no esclarecido, ocasión que aprovechamos para demandar la reanudación de las investigaciones que en algún momento, de manera seria, sin querer incluir a nadie, existieron.